Brooklyn, Nueva York, 1880. Nunca había visto un hombre enfrentarse a la muerte con más valor. No la dejé quedarse ahí. ¿Papá? Sí, cariño. Está bien. Pero ya solo nos tenemos el uno al otro. A nadie más. Hijo mío. Sebi no era lo suficientemente mayor para comprender exactamente lo que había ocurrido. Así que hizo todo lo que pudo por su madre y fue un gran consuelo para ella. A medida que iba creciendo... ¡Fresas! ¡Fresas frescas! ¡Fresas! ¡Fresas frescas! Le gustarán, ¿verdad que sí, Mary? Por supuesto. Va a ser un magnífico regalo de cumpleaños. Será el chico más feliz de todo Brooklyn. Eso hasta que se caiga. ¡Querida! Oh. ¡Querida! ¿Puedes pasar? ¡Oh, madre! Mira, mira. El hermano de Mary, Michael, ha hecho esto para mí. Y Mary me ha dado este libro. Son las aventuras de Robin Hood y sus alegres hombres. Escucha. ¡Atrás, bribones! No os atreváis a tocar a Marianne. Seáis los que seáis, os desafío a todos. Escucha, querida, tú eres Marianne. Yo soy Robin Hood. Te tienen rodeada, pero yo nunca te abandonaré por muchos bandidos que sean. Ahora, querida, ¡socorro! Tienes que gritar. ¡Ayúdame, Robin Hood! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Robin Hood! ¡Vosotros, bribones! ¡Ah, ahí la tienes! ¡Oh! ¡Oh! Oh. Cariño, ¿te gusta? Sí. Oh, vaya. Creo que este es el momento más feliz de mi vida. ¿De veras te gusta, cariño? ¿Es lo que querías? Es exactamente lo que quería. Me alegro mucho. Pero tendrás cuidado y procurarás no caerte, ¿de acuerdo? No te preocupes. Creo que soy uno de los mejores ciclistas de todo Brooklyn. Oh, oye lo que dice. ¿Puedo probarla ahora mismo? ¿Me dejas que vaya? No puedo esperar ni un momento. Tiene que verla el señor Hobbs y Dick. ¿Puedo ir ahora mismo, madre? Sí, cariño, pero ten cuidado. Sí. Despacio. Allá vamos, apártense. Despacio. Cuidado. Sebi, ten cuidado con los coches si te bajas de la acera. ¿Me oyes? Oh, no te preocupes. Espera un momento. Eso es, ya está. Adiós, mamá. Adiós. Tendré cuidado, tendré cuidado, tendré cuidado, tendré cuidado. Buenos días, señora McGilligan. Buenos días, Eddie. Buenos días. ¿Cómo están sus huesos, señora McGilligan? No demasiado bien después de la tormenta que hizo ayer. Oh, anoche me dolieron de forma cruel. La lluvia siempre hace que me retuerza. De veras, es muy curioso, pero... Hoy es un bonito día para montar en bicicleta. Sí, seguramente sí, para los que tienen bicicleta y pueden montarla. Supongo que hoy, con este día, todo el que tenga una bicicleta nueva la sacará para montarla. ¡Oh, Dios glorioso! ¿De quién es esta bicicleta nueva? Es mía. Es el regalo de cumpleaños que me ha hecho mi madre. ¡Oh, es preciosa! Digna de que la montara el presidente. Y tiene todas las últimas novedades. ¡Oh, suena como las campanas de San Patricio! Sebi, eres el chico más afortunado del mundo. Bueno,
Tengo que irme. Oh, casi lo olvidaba. Elíjame mi manzana ahora, señora McGilligatty. ¿Pero podría guardármela un rato hasta que vuelva? Sí. Sacado esa bici. Dejadme pasar, por favor. Antes queremos montar. Lo siento, pero no. Ah, ¿tienes miedo de que se ensucie? No, pero prefiero montarla yo solo. ¡Mírale, prefiero montarla yo solo! Inglés, ¿cuándo has vuelto de tu querido Londres? Yo no soy inglés, soy americano. Entonces, ¿por qué tienes esa cara de inglés? Mi padre era inglés y tanto te interesa saberlo. Oh, ¿sabe tu padre que ha salido? No te atrevas a hablar de mi madre. ¡Mi madre! Será mejor que quites tu mano de la rueda de mi bici. ¿No quieres obligarme? Quiero que te apartes de mi camino. No vas a atreverte conmigo, gatito mimado. ¡Gato mimado! No dejes que esos se burlen de ti, Sadie. Ahora voy. ¡Gato mimado! ¡Dale, fuerte! ¡Dale, niño mimado! ¡Pequeños diablos, venid aquí! Oh, ¿por qué no nos habrá dejado en paz? Ya eran nuestros. Muchas gracias por haber venido a rescatarme, Dick. Nada, así quedamos en paz por haberte contagiado las paperas. Ni siquiera un arañazo. Caramba, ¿de dónde la has sacado? Me la ha regalado mi madre. ¿No es magnífica? Sí, es una maravilla. Tú serás la primera persona a quien le dejo montarla. Oh, gracias. Le estoy muy agradecido por su ayuda, señor O'Brien. Ha sido un placer, Sadie. Pero hubiéramos ganado de todas formas. ¿Crees que no lo sé? Pero tenía que evitar que matarais a alguien. ¿Sabes, Dick? Yo daré una vuelta a la manzana y luego tú te la llevas a la tienda del señor Hobbs. Más tarde, porque ahora tengo que ir a ver a mi hermano Ben. Se marcha al oeste. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A Texas? No, a Chicago. Oh, debe ser espléndido. Montar caballos, cazar osos. Ahí está mi hermano Ben. ¡Vamos, Dick! ¡Tengo que irme enseguida! Ven a la tienda del señor Hobbs en cuanto puedas. ¿Qué te parecería una fiesta de cumpleaños? Tarta de jengibre, galletas y caramelos. Sería perfecto, señor Hobbs. Solo que... ¿Qué? Bueno, Dick no tardará mucho en venir. Si pudiéramos esperarle... Habrá suficiente para todos. Creo que van a venir un montón. Será algo grandioso. ¿Qué está leyendo, señor Hobbs? Ah, eso es lo que están haciendo ahora. La aristocracia británica. No, no me caen nada bien. Condes y marquesas que van por ahí como si fuesen los reyes de la creación, luciendo sus coronas. ¿Usted ha conocido alguna marquesa o conde, señor Hobbs? La verdad es que no. Pero me gustaría mucho ver entrar a uno aquí dentro. No permitiré que ningún tirano se siente sobre mis cajas de galletas. Quizá no serían condes si pudieran elegir. Oh, seguro que sí. Les encanta serlo.
Créeme, son una gran desgracia. Ah, ya estás aquí. Justo a tiempo para la fiesta de Sadie. Vaya, también hay tarta de jengibre. A tu salud, Sadie. Por muchos años. Muchas gracias, señor Hobbs. Oh, Mary. Vamos a casa. Tu madre quiere verte. Oh, cielo santo, mira qué cara llevas. Lo siento mucho, señor Hobbs, pero no podré quedarme para la fiesta. ¿Le ha pasado algo a mi madre? No, en absoluto. A ella no le pasa nada. ¿Qué ha ocurrido, Mary? No me hagas más preguntas. Pero la verdad es que están sucediendo cosas muy extrañas. Discúlpeme, señora Errol, pero creo que no debiera despreciar la posición en la que se encuentra ahora su hijo después de la muerte de su tío, el hermano de su marido. Pero usted acaba de decirme, señor Havisham, que lo que pretende es llevarse a mi hijo. Señora, le recuerdo que actuó de manera impersonal. Únicamente como abogado del conde de Dorincourt. El conde de Dorincourt desheredó a su hijo. Y que yo sepa, hasta hoy se ha negado a reconocer a su nieto. ¿Por qué debo yo entregarle a mi hijo? Oh, me temo que he sido un estúpido, señora. Debería haberle dicho que mis instrucciones son que acompañe usted a Lord Fauntleroy. No obstante, debo recordarle que Lord Dorincourt no siente gran simpatía por usted. Es un hombre ya anciano y siempre ha tenido muchos prejuicios contra América y los americanos. Nunca dejó de oponerse al matrimonio de su hijo. Sigue con su determinación de no verla a usted. Podrá vivir en una casa y se le proveerán los ingresos necesarios. La única condición es que nunca deberá intentar entrar en el castillo, ni siquiera atravesar la verja del parque. Está aquí tu hermana, Mary. Hola, Bridget. ¿Es lo que pasa? Es Michael. Está peor y no tenemos dinero para poder pagar la renta. No sé qué haremos. Bridget. Tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo. Me pregunto, ¿cuál hubiera sido el deseo de su marido en todo este asunto? ¿Usted conocía a mi marido? Sí, conocía bien al capitán Errol y me gustaba, como a todos. Estaba muy apegado a su antiguo hogar. Sí, lo sé. Él más que nadie hubiera apreciado lo que esto significaría para su hijo. Las grandes ventajas de que gozará. Sí. Tienes razón. Mi marido lo habría deseado. Señor Havisham, debo pedirle que me deje hablar de esto con Sadie a mi manera y en el momento oportuno. Él nunca debe saber que yo no le gusto a su abuelo. El saberlo dificultaría que fueran amigos. Muy bien. Su hijo le agradecerá todo esto cuando sea un hombre. Espero que su abuelo llegue a quererle. Tiene un carácter muy cariñoso y necesita que le den afecto. Este es el señor Harrison. Tu abuelo le ha enviado a visitarnos. Ha venido de Inglaterra. ¿Cómo está usted, señor? Así que este es el pequeño Lord Fauntleroy. Sabes, cariño, tu abuelo ha perdido a sus dos únicos hijos y se siente muy solo. Quiere que vayamos a vivir con él a Inglaterra. Y como él es conde y tú eres su heredero, ahora tendrás un nuevo nombre, Lord Fauntleroy. Y algún día llegarás a ser el conde de Dorincourt. Oh, madre, tengo que ser conde. Ningún chico lo es. ¿Es necesario que yo lo sea? Me temo que no podemos evitarlo. Piensa en ello. Pronto tendremos que partir. Madre, ¿de verdad tenemos que ir a Inglaterra? Preferiría que no. Oh. ¿Qué dirá el señor Hobbs cuando lo sepa? ¿Algo más, señora? ¿Cuánto cuesta la mantequilla? 13 centavos la libra. ¿13? La última vez solo costaba 12 centavos y medio. Debía ser el mes pasado, ahora cuesta 13. Sí, claro. Bueno, dejaré la mantequilla. Cielo santo, si todo sigue subiendo nos moriremos de hambre. Buenos días. Buenos días, señora. Hola, Feli. ¿Qué te pasa? Señor Hobbs, ¿se acuerda de todo lo que estuvimos hablando ayer por la mañana?
Parece que estábamos hablando de Inglaterra. Sí, sí. Y de condes, ¿no se acuerda? Oh, sí. Les dimos un pequeño repaso. Eso es todo. Usted dijo que no dejaría que se sentaran en sus cajas de galletas. Eso dije. Y lo dije en serio. Deja que lo intenten y ya verás. Señor Hobbs, ahora hay uno sentado en esta caja. ¿Qué? Sí, yo soy uno. O lo voy a ser pronto, pero no le decepcionaré, señor Hobbs. Es el calor. Hoy hace mucho calor. ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo? Gracias, estoy bien. Lamento decirle que es verdad, señor Hobbs. El señor Havisham es un abogado. Ha venido desde Inglaterra para decírnoslo. Le ha enviado mi abuelo. ¿Quién es tu abuelo? No lo recordaba muy bien, así que lo he apuntado aquí. John Arthur Molyneux Errol, conde de Dorincourt. Este es su nombre y vive en un castillo. Creo que tiene dos o tres castillos. Todos sus hijos han muerto, ¿sabe? Por eso voy a ser conde. Ahora soy Lord Fauntleroy. Por mil demonios. Uno de los dos ha cogido una insolación. Oh, no, ninguno. Tendremos que hacerlo todo lo mejor que podamos. ¿Cómo has dicho que te llamas ahora? Cedric Errol, Lord Fauntleroy. Vaya, que el diablo me lleve. Bueno, siempre fuiste más inglés que americano. ¿Y no hay forma de que eso no ocurra? Me temo que no, señor Hobbs. Mi madre dice que mi padre lo hubiera querido así. Pero si tengo que ser conde, intentaré ser un conde bueno. No voy a ser un tirano, señor Hobbs. Y si fuera a haber otra guerra con América, yo intentaría detenerla. Inglaterra está muy lejos de aquí, ¿verdad? Al otro lado del Océano Atlántico. Eso es lo peor de todo. Quizá no nos veamos durante mucho tiempo. No me gusta pensar en eso, señor Hobbs. Bueno, los mejores amigos se separan. Supongo, señor Havisham, que la comida americana le parecerá extraña. Un poco, señora. Aquí los panecillos son bizcochos y los bizcochos galletas. Pero la cocina es excelente. Y después de todo, es la compañía lo que hace agradable una comida, no los alimentos. Gracias, señor Havisham. Cuando tú seas conde, darás espléndidas comidas en uno de los más hermosos castillos de Inglaterra. ¿Sabe? No estoy seguro de lo que significa ser conde. Y me parece que si alguien va a serlo, debería saberlo, ¿no cree? ¿Le importaría explicarme un poco? Bueno, generalmente se hace conde a alguien cuando éste ha hecho algún servicio a su soberano o ha realizado alguna hazaña. Oh, es como el presidente. ¿Ah, sí? ¿Elegís a los presidentes por eso? Sí, señor. Cuando un hombre es muy bueno y sabe muchas cosas, se le elige presidente. Entonces se hacen procesiones con antorchas y bandas y todos hacen discursos. Pensaba que quizá me gustaría ser presidente, pero nunca pensé en ser conde. El ser conde es bastante diferente de ser presidente. Un conde generalmente pertenece a una familia de antiguo linaje. ¿Qué significa eso? Que tiene antigüedad, mucha antigüedad. Oh, como la vendedora de manzanas. Creo que tiene más de 100 años. Es de un linaje tan antiguo que le sorprendería ver cómo aún se mantiene de pie. Da un poco de pena ver a alguien tan pobre y con un linaje tan antiguo. Ella dice que el suyo se le ha metido a los huesos y que le empeora con la lluvia. Cuando dije linaje antiguo, no me refería a una edad avanzada. El primer conde de Dorincourt creó el condado hace cientos y cientos de años. Vaya, eso es hace mucho tiempo, ¿verdad, madre? Sí, cariño. Muchos condes han sido hombres muy valientes y han luchado en grandes batallas. A mí también me gustaría serlo. Mi padre fue un soldado y un hombre muy valiente. Tanto como George Washington. Me alegro de que los condes sean valientes. Es una gran ventaja.
Me disculpan un momento, por favor. Tengo que ver a alguien. Oh, claro, desde luego. También hay otra ventaja en ser conde, ¿sabes? La mayoría de ellos suelen tener mucho dinero. Sí, es bueno tenerlo. Me gustaría tener mucho dinero. ¿Ah, sí? Si fuera rico, le compraría a la vendedora de manzanas una pequeña tienda para que se instalase. Y una estufa. Y le daría un chal para que a la pobre no le dolieran tanto los huesos. Vaya, ¿y qué más harías si fueras rico? Le compraría a mi querida toda clase de cosas bonitas. ¿Querida? Llamo querida mamá como mi padre. ¿Y falta Dick? ¿Quién es Dick? Dick es un limpiabotas. Le compraría ropa nueva y cepillos. Y un cartel para que empezara bien. Dice que es todo lo que quiere, empezar bien. ¿Alguna cosa más? Al señor Hobbs le gustaría un reloj de oro y una cadena. ¿Pero qué es lo que querrías para ti mismo, Sadie, si fueras rico? ¿No hay algo en particular con lo que hayas soñado muchas veces? Sí. Un pony. Pero creo que es demasiado incluso para soñarlo. Lo siento mucho. Una pobre mujer que tiene problemas ha venido a verme. Oh, ¿era Bridget? Sí, cariño. Me gustaría hacer algo por ella. Tiene 6 hijos y su marido está fuera de la ciudad trabajando. Padece reumatismo inflamatorio y esa clase de reumatismo es terrible. Antes de que abandonara el castillo, el conde me dijo que si tú expresabas algún deseo, yo debía cumplirlo y darte todo lo que tú quisieras. Vamos a ver. Aquí tienes 5 libras. En vuestro dinero, $25. Si deseas ayudar a esa pobre mujer, estoy seguro de que tu abuelo lo aprobaría. ¿Puede dármelo ahora? Iré a verla enseguida. ¿Me disculpas, madre, por favor? Sí, cariño. ¡Bridget! ¡Bridget, espera! Aquí tienes algo de dinero. Es para ti. Eso es mucho dinero, señor Havisham. Nunca hemos tenido tanto. Ahora empiezo a darme cuenta del enorme poder que va a tener Sadie. Pero todavía es un niño. Me asusta un poco. Por lo que he visto, señora, creo que no tiene nada que temer. Espero que no. No debemos estropearle con todos estos cambios. Lloraba. Ha dicho que estaba llorando de alegría. Hasta hoy nunca había visto a nadie llorar de alegría. Mi abuelo debe ser un hombre muy bueno. Ser conde es más agradable de lo que nunca pensé que sería. De hecho, casi me alegro de que vaya a serlo yo. Nos ha gustado esa pequeña casa, ¿verdad, querida? Y siempre nos gustará. Sí, cariño. Sí. He venido a despedirme. Tengo que ir a Inglaterra para ser lord y no me gustaría tener sus huesos en mi mente cada vez que llueva. Bendito sea tu corazón por todo lo bueno que eres conmigo. Mis huesos están tan tranquilos como el día. ¿Puedo despedirte con un beso? Por supuesto. Toma para que la comas en el barco. Muchísimas gracias. Oh, no. ¿Por qué ibas a pagarla? Como decía mi difunto marido, esta es la cuenta de la casa. Gracias de nuevo. Bueno, adiós. Adiós, cariño. Thank you.
Bueno. 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 Bueno, adiós. Que te vaya bien el negocio. Oh, sí, ahora me va muy bien. Ya verás, me convertiré en un hombre rico. Eso sería estupendo, ¿verdad? Espero que tengas toda clase de suerte y felicidad. Lo mismo te digo. Y espero que te acuerdes alguna vez de nosotros cuando estés en tierra extraña. Pensaré siempre en ti, no lo olvides. Y te escribiré, tú me responderás. Debes mandar las cartas aquí. Oye, me gustaría que no te marcharas. Gracias, señor, por todo lo que ha hecho por él. Cuídenle mucho, solamente es un niño. Es verdad, casi se me olvida. Te he comprado esto. Es un pañuelo, podrás usarlo cuando estés en Inglaterra. Oh, Dick, es precioso. Es extraordinario. Lo usaré siempre. Gracias, Dick. Muchísimas gracias. Bueno, adiós. Bueno, adiós. ¿Le importaría mucho no entrar conmigo ahora? Creo que será mejor que vaya yo solo. Desde luego que no, lo comprendo muy bien. Esto es para usted, señor Hobbs. Quedará muy bien fumando una pipa. ¿Sabes, Edith? Esto es algo que he deseado durante mucho tiempo. Este es mi verdadero regalo, señor Hobbs. Lleva algo inscrito dentro de la caja. Le dije al hombre lo que tenía que poner. Léalo. De su verdadero y viejo amigo, Lord Fauntleroy, al señor Holmes. Cuando vea esto, recuerde. Quiero que se olvide de mí. No te olvidaré. Pero no me olvides tú a mí cuando estés entre toda esa aristocracia británica. Yo no le olvidaría estuviera con quien estuviera. Espero que venga a visitarme. Quizá mi abuelo le escriba y le invite a venir. No, no le importará que él sea un conde, ¿verdad? Usted no se negaría solo porque él lo sea, ¿no? Oh, no, iré a visitarte. No podría negarme, ¿sabes?
esto el castillo de Dorincourt? No, esta es la casa Cour, donde tú... Aquí está Mary. Lo hemos pasado muy bien en Londres, Mary. Me alegro de que hayas venido antes, Mary. No nos sentimos tan extraños recibiéndonos tú. Oh, le deseo toda la felicidad, señora, en esta su encantadora nueva casa. La señora Baines, la cocinera, y esa de ahí es Susan, la camarera. Haremos todo lo posible, señora, para que se sienta cómoda en su nuevo hogar. Estoy segura. Debo despedirme. El carruaje me espera para llevarme al castillo. Debo comunicar al conde su llegada. Tiene que ir él también. Me gustaría que estuviera conmigo en mi primera noche aquí. No, seguro que Lord Dorincourt no espera a su nieto esta misma noche. Mañana estará bien. Me aterroriza tener que decirle que ya no viviremos más juntos. Soy una cobarde, lo sé, por aplazarlo tanto tiempo. Lo más difícil y cruel que he tenido que hacer nunca. Deseo que le diga al conde que preferiría no recibir el dinero. ¿Se refiere a la paga que desea asignarle? Tengo un poco de dinero mío, el suficiente para vivir. Debo aceptar la casa, por supuesto, porque eso me permitirá estar cerca de Sadie. Le estoy agradecida, pero... Se enfadará mucho. No lo entenderá en absoluto. Creo que sí que lo entenderá. Debe comprender que no puedo aceptar dinero de un hombre que me odia tanto, que me separa de mi único hijo. Le daré su recado. Todo esto parece muy bonito, ¿verdad, querida? Sadie, cariño, tengo que decirte algo. No vas a comprenderlo, lo sé. Pero debes creerme como siempre me has creído cuando te digo que es lo mejor. Mañana, el señor Harrison te va a llevar con tu abuelo. Vivirás con él en el castillo. Pero yo no iré contigo. Esta bonita casa será mi hogar y Mary estará aquí para cuidarme. Pero, querida, ¿no querrás decir? ¿No puede ser que no vamos a vivir juntos como hemos hecho siempre? Oh, no, no puedo, no podría. No quiero, no quiero. Sí. Tienes que ser valiente y comprensivo. Si hay algunas cosas que ahora no puedes entender, las entenderás más adelante. Es mejor para ti vivir allí. Tengo buenas razones para saberlo. ¿Quieres? ¿Tú quieres que me separe de ti, madre? Oh, desde luego que no. Pero te estás haciendo mayor y debemos confiar y ayudarnos el uno al otro sin hacernos preguntas. Sabes, Sadie, tu abuelo te quiere. Me gustaría que tú también le quisieras. Es muy bueno y quiere que seas feliz y hagas feliz a otras personas. Pero, querida, yo no puedo ser feliz sin ti. Pero si no vas a estar siempre sin mí, cariño. No estoy muy lejos del castillo y podrás venir a verme todos los días. Te gustará el castillo y siempre tendrás cosas nuevas e interesantes que contarme. Y yo que contarte a ti. Oh, Sadie, lo vamos a pasar muy bien los dos juntos. Descubriremos cosas nuevas. Los dos seremos exploradores. Sí. Como el señor Stanley y el señor Livingstone. Será muy emocionante. Y cada noche, cuando oscurezca, pondré una vela en la ventana para guiarle a través de la jungla, si él está bien.
¿Cómo está el lord? Está de mal humor esta noche. Me ha ordenado desahuciar a los arrendatarios que no pagan. Creo que ese trabajo será de tu agrado. Oh, señor. Hola, Parvis. Me alegro de volver a verte. Es un placer tenerle aquí de nuevo. ¡Tonto! ¡Idiota! Haz lo que te he dicho y tráeme lo que te he ordenado. ¿La gota? Oh, sí, señor. Estas últimas semanas han sido las peores que he conocido, señor. Estoy rodeado por un puñado de mentecatos incompetentes. ¡Cierra la puerta, zoquete! Ya no le aguanto más, señor Parvis. Es demasiado para mí. Maldiciendo, jurando e insultando de esa forma en que lo hace. Y no solo hoy, cada día. Tomás, le has traído el Oporto del 63 y él siempre ha preferido el del 51. ¿Y por qué tengo que saberlo yo? Trae otra botella enseguida. ¿Por qué tendrá que beber Oporto estando así? No puedo mantener y alojar a todos los patanes de la parroquia y no lo haré. Usted y sus pobres, estoy harto de ellos. Pero, milord. El señor Mordon está con él, señor. Ya he dicho todo lo que tenía que decir y ahora digo buenas noches. Buenos días. Buenos días. Me perdones. ¿Cómo está usted, señor Havisham? Señor Mordon. El señor Havisham, milord. Bien, Havisham. Milord. Veo que ya ha vuelto. Póngame bien ese cojín. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cuidado! Ese pie me duele. Bien, cuénteme. Lord Fauntleroy y su madre están en la casa Cole. Han tenido un viaje excelente y están bien. ¿Y qué más? El lord se quedará con su madre esta noche y mañana le traeré al castillo. Siga, cuéntemelo todo. ¿Cómo es él? Olvídese de la madre. ¿Qué clase de muchacho es el niño? Bueno, es difícil juzgar el carácter de un niño de 9 años. ¿Es un tonto? ¿Un inútil? Yo no entiendo mucho de niños, pero me parece que es un buen muchacho. ¿Sano? ¿Bien educado? Aparentemente sano y bien educado. ¿Es fuerte y de buena apariencia? Sí, bastante guapo para ser un chico. Aunque yo no soy muy buen juez, me atrevería a decir que es diferente a la mayoría de niños ingleses. Ah, sí, eso no lo dudo. Los niños americanos son los más desvergonzados y mal educados del mundo. Lo he oído decir a menudo. Yo no diría que él es desvergonzado. La diferencia es que ha vivido más con personas mayores que con niños. Yo le llamaría una mezcla entre madurez e infantilismo. Exacto. Desvergonzado y de malos modales. Eso es lo que he dicho. Tengo que transmitirle un mensaje de la señora Errol. No quiero mensajes suyos. No me interesa esa mujer. Oh, pero este es bastante importante. Prefiere no aceptar la asignación que pensaba usted darle, milord. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que no es necesario. Que como las relaciones entre ustedes no son amistosas. ¿Amistosas? Yo diría que no lo son. Esa mercenaria americana. Milord no puede llamarla mercenaria, no le ha pedido nada. Oh, lo hace para impresionar. Quieren gatusarme para que la reciba. Pretende que admire su espíritu, pero no. Le enviaré el dinero, le guste o no le guste. No lo gastará. No me importa que no lo gaste. Haré que lo reciba. No podrá decirle a la gente que tiene que vivir como una pobre por mi culpa. Supongo que estará intentando poner al niño en contra mía. No. Tengo otro mensaje que le demostrará que no lo está haciendo. ¡No le escucharé! ¡Ah! ¿O? Ella le pide que no permita que Lord Fauntleroy pueda oír nada que le haga entender que usted quiere separarles por sus prejuicios. Dice que él no lo comprendería. Que haría que le temiera a usted de alguna forma, o al menos que sintiera menos afecto. No quiere que haya ninguna sombra en su primer encuentro. Vamos, vamos, Havisham, vamos. ¿Quiere decir que su madre no se lo ha dicho a él? Ni una palabra. No se le ha dicho nada al chico que le haga dudar mínimamente de su perfección. Se le ha preparado para que le crea el más amable y cariñoso de los abuelos. De hecho, él ya le considera un modelo de generosidad.
Sí, ¿eh? Le diré que la impresión que Von Leroy se lleve de usted depende solo de usted mismo. Aún le diré más, que le irá mejor con él si tiene cuidado de no hablarle con desprecio de su madre. Ah, solo tiene 9 años. Pero esos 9 años los ha pasado todos al lado de su madre. Ella tiene todo su cariño. Así que cree que soy generoso, ¿eh? Parvis, este es Lord Von Leroy. ¿Lord? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Este es Lord Von Leroy, señora Mellon. Lord Von Leroy, la señora Mellon, la ama de llaves. ¿Cómo está usted, señora? Le hubiera podido reconocer en cualquier parte, milord. Tiene la cara y las maneras del capitán. Oh, ¿fue usted quien nos mandó el gato? Le estoy muy agradecido, señora. ¿Cómo está usted? Hoy es un gran día para todos, señor. ¿Dónde está el conde? En la biblioteca, señor. Quiere que Lord Von Leroy vaya allí solo. ¿Cómo está usted, señor? ¿Es usted el conde? Yo soy el nieto que le ha traído el señor Havisham. Soy Lord Von Leroy. Espero que se encuentre bien. Me alegro mucho de verle. Ah, ¿te alegras de verme? Sí, mucho. Me preguntaba cómo sería usted si se parecía en alguna cosa a mi padre. Ah, ¿y me parezco? Bueno, creo que no. No mucho. Eso te decepciona, ¿no? Oh, no. Supongo que a usted le gustaría el aspecto de su abuelo, aunque no se pareciera a su padre. Uno sabe cómo es y le admira por sus propias cualidades. ¿Eh? Yo no estoy tan seguro. Cualquier chico quiere a su abuelo, especialmente si ha sido tan bueno con él como usted lo ha sido. Ah, y yo he sido bueno contigo, ¿eh? Sí, le estoy muy agradecido por lo de Bridget y la vendedora de manzanas y Dick. ¿Bridget, Dick, la vendedora de manzanas? Eran unos amigos muy especiales. Son para los que usted me dio todo aquel dinero, ¿sabe? El que le dijo al señor Havisham que me diera si yo quería. Oh, el dinero que tenías que gastar como quisieras. Y te lo gastaste con toda esa gente, ¿no? Bridget, Dick y la vendedora de manzanas. Sí, y le regalé al señor Hobbs un reloj de oro y una pipa. Puse una dedicatoria en el reloj. Decía, cuando vea esto, recuérdeme. Creo que voy a echar mucho de menos al señor Hobbs. ¿Quién es el señor Hobbs? Es nuestro tendero.
verduras selectas y comestibles. Era mi mejor amigo, ¿sabe? El señor Hobbes es un hombre inteligente. ¿Sabe que puede recitar la Declaración de Independencia de memoria? ¿O...? ¿Qué pasa? He recordado que a usted no debe gustarle la Declaración de Independencia. Había olvidado que es usted inglés. ¿Ya has olvidado que tú también eres inglés? Oh, no, yo soy americano. Tú eres inglés, porque tu padre era inglés. Pero nací en América. Se es americano si se nace en América. Tú no... Le pido perdón por contradecirle así. Pero el señor Hobbes dice que si hubiera otra guerra yo tendría que ser americano. Aunque yo le he prometido que si fuera a haber otra guerra yo intentaría impedirla. ¿Ah, sí, eh? La comida está servida, milord. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuidado. ¿Quiere que le ayude yo? Puede apoyarse en mí, ¿sabe? Una vez que el señor Hobbes se hizo daño en un pie porque le cayó encima una caja de patatas, se apoyaba a mí. ¿Crees que podrás? Me parece que sí. Soy muy fuerte. Tengo 9 años, ¿sabe? Apóyese en su bastón por un lado y en mí por el otro. Bien, podemos intentarlo. Apóyese bien. Caminaré muy despacio. No tenga miedo de apoyarse en mí. Estoy bien, si no hay que andar mucho. ¿Es ese vestido de terciopelo rojo? Es el 10º conde de Dorincourt. El rey Jorge I le condecoró por sus muchos servicios prestados durante la guerra con España y Austria. Era un hombre tremendamente fuerte. Podía doblar una barra de hierro con sus manos. Tu fuerza debe venir. Eso es muy interesante. ¿No ha probado a meter el pie en agua caliente con mostaza? El señor Hobbes lo hacía. Me han dicho que el árnica también va muy bien para eso. Ah, gracias. Lo probaré. Hace calor, ¿verdad? Me parece que es imposible no tener calor en verano. ¡Cielo santo! ¿Qué es eso? Un regalo de Dick. ¿No es precioso? Cuando veo esto, yo me acuerdo de él. Sí, yo diría que sí. Es inolvidable. Es un limpiabotas profesional. Le gustaría... Dick es muy limpio. ¿Limpio? Sí, nunca engañaría a nadie ni pegaría a un chico más pequeño. Ah, un chico admirable. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la sopa? Oh, sí. Me estaba preguntando... ¿Preguntando? ¿Preguntando qué? ¿Entonces no lleva siempre puesta la corona? No, no me favorece. El señor Hobbes dijo que la llevaban siempre. Pero luego se lo pensó y dijo que se la deberían quitar algunas veces para poder ponerse el sombrero. Sí, me la quito algunas veces, sí. Debe sentirse muy orgulloso de su casa. Nunca había visto una tan bonita. Pero es un poco grande para que solo vivan en ella 2 personas. Oh, ¿es demasiado grande? Solo pensaba que si las 2 personas que viven en ella no son muy buenos compañeros, deben sentirse solos a veces. Gracias. ¿Sí crees que yo seré un buen compañero? Sí, estoy seguro de que sí. Creo que será casi tan interesante como el señor Hobbes. El señor Hobbes y yo éramos muy buenos amigos. Era el mejor amigo que tenía, excepto... Fauntleroy, ¿en qué piensas? Pensaba en mi querida.
¿Quién es tu querida? Es mi madre. Creo que será mejor que me levante y camine un poco. Es un perro muy bonito. Es amigo mío. Sabe cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Ven aquí. ¿Sabe? Yo nunca había estado lejos de mi casa hasta ahora. Hace que una persona se sienta extraña al tener que pasar toda la noche en el castillo de otro en lugar de su propia casa. Pero mi madre no está muy lejos de aquí. Me dijo que no olvidara esto. Y después de todo, tengo 9 años, ¿no? Y puedo mirar la fotografía que me dio. Mire, se presiona este muelle, se abre y aquí está. Y supongo que tú crees que la quieres mucho, ¿verdad? Sí, lo creo y además es verdad. El señor Hobbs y los otros eran amigos. Pero ella es mi mejor amiga. Mi padre me la dejó para que la cuidara. Y cuando sea un hombre, trabajaré y ganaré dinero para ella. Oh. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, había pensado meterme en los negocios con el señor Hobbs. Pero me gustaría ser presidente. En lugar de eso, irás a la Cámara de los Lores. Está bien, si no puedo ser presidente y si ese es un buen negocio, no me importará. El negocio de los comestibles es duro a veces. Sí, y también lo es la Cámara de los Lores. Pero es el negocio al que se han dedicado todos los condes de Dorincourt. Tendré que hablar con mi madre sobre eso. Señor. Está en la biblioteca y de una forma que no le había visto nunca. ¿Crees que estará bien que vaya a verle? Oh, sí, señor, le está esperando. Oh. buenos días. He encontrado una nueva ocupación. ¿Qué tal se le da esto, Morgan? Mis músculos están algo rígidos, milord, pero veré lo que puedo hacer. Oh, lo siento mucho, me había olvidado de sus años. Este es el nuevo Lord Fauntleroy. Fauntleroy, este es el señor Morgan, el rector de la parroquia. Me alegro muchísimo de conocerle, señor. Y yo estoy encantado de conocerle a usted, Lord Fauntleroy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa ahora? Es uno de sus arrendatarios. Higgin, de la granja Edge. Neul le ha dicho que si no paga la renta, tendrá que abandonar sus tierras. Es un mal arrendatario. Según Newick, siempre va atrasado. Solamente vive para su mujer y sus hijos. Si le quitan la granja, el pobre morirá literalmente de hambre. Igual que Michael. Oh. Olvidaba que tenemos un filántropo. Ven aquí. ¿Qué harías tú en este caso?
Bueno, si fuera muy rico, le dejaría quedarse y le daría cosas para sus hijos. Tonterías. Tú eres Lord Fauntleroy y tienes que aprender cómo funciona todo eso. ¿Sabes escribir? Sí, pero no muy bien. Pues ve a la mesa y escríbele a Newick sus órdenes. ¿Qué tengo que poner? Tienes que poner... No quiero que Higgins sea molestado por el momento. Y firma Fauntleroy. ¿Cree que va bien así? Querido señor Newick, por favor, el señor Higgins no debe ser molestado por el momento. Gracias. Respetuosamente suyo, Fauntleroy. Sí. Creo que Higgins lo encontrará totalmente satisfactorio. El señor Hobb siempre firma así sus cartas, ¿sabe? Y es mejor poner por favor. ¿Ha escrito correctamente todas las palabras, señor? Bueno, algunas no están escritas exactamente como en el diccionario, pero... Eso es lo que me temía. Higgins no se quejará de la corrección. Creo que usted debe ser la mejor persona del mundo. ¿No cree, señor Mordaunt? Escribiré al señor Hobbs. Sí, ¿qué le dirás? Le diré que creo que es usted el hombre más bueno que he conocido. Que siempre está pensando en los demás, en hacerles felices y... Y que espero ser como usted cuando sea un hombre mayor. Como yo. Venga, Mordaunt, lléveselo. Así lo haré. Esta es una buena noticia. Gracias, milord. Agradézcaselo a Fauntleroy. Gracias. Adiós, señor. Adiós. ¿Puedo ir a visitar a mi madre? Creo que ella me estará esperando. Antes tienes que ver una cosa en los establos. Toca la campanilla. ¿En los establos? Lo siento. Yo se lo agradezco mucho, pero será mejor que lo vea mañana. Debe llevar mucho rato esperándome. Oh, muy bien. Pediré el coche. Si es que no quieres ver lo que hay en los establos. Oh, sí, claro que quiero. Oh, no importa. Solo es un pony. ¿Un pony? ¿Y de quién es? Tuyo. ¿Mío? Sí. Oh, nunca pensé que tendría un pony. Me parecía imposible. ¿Cuánto se alegrará mi querida madre? Usted a mí me lo da todo, ¿verdad? ¿No te gustaría verlo? Claro que me gustaría verlo. Tengo tantas ganas que casi no puedo aguantar. Pero creo que no tengo tiempo. ¿Tienes que ver hoy a tu madre? ¿No puedes aplazarlo para mañana? No, ella ha estado pensando en mí toda la mañana. Y yo no he pensado en ella. No, pensando en ti. Toca la campanilla. Su bastón. ¿Puede apoyarse en mí cuando baje? No, no voy a bajar. No. ¿No verá a mi madre? Tu madre sabrá disculparme. Dile que ni siquiera un pony es capaz de apartarte de ella. Creo que se disgustará. Debe tener muchas ganas de verle. Me temo que no. Mandaré el carruaje a recogerte. Adelante, Jeffrey. Es una vergüenza. Separar al niño de su pobre madre. La cocinera le ha dicho a Sara que nunca en su vida había trabajado para una dama más dulce que la señora Erran.
Por lo visto, la carta la escribió el pequeño caballero. Y la firmó también con su nombre. Fauntleroy. Largo como una vida. ¡Qué encanto de niño! Ah, esa es la madre. Es una joven muy guapa y elegante. Buenos días, señora. Buenos días. Dios la bendiga, señora. Gracias. Buenos días. Es el Lord. Ahora viene a los servicios. Nunca lo había hecho. Dicen que incluso su gota está mejorando. El joven Lord. Es el vivo retrato del capitán Sedley, ¿verdad? Ya lo creo. Es igual que el capitán. ¿Cuánto se alegran todos de verle? Quítate el sombrero. Te están saludando a ti. ¿A mí? Buenos días. ¿Cómo están? Dios le bendiga, Lord Fauntleroy. La cabida a usted. Gracias. Buenos días, Lord. Buenos días. Ancestros tuyos que vivieron hace algunos cientos de años. Oh, quizá yo haya aprendido a escribir de ellos. Bien, Higgins. ¿Este es el señor Higgins? Sí, supongo que ha venido a ver a su nuevo Lord, ¿verdad? Sí, mi Lord. Tengo entendido que el joven Lord tuvo la amabilidad de hablar en mi favor y he querido darle las gracias en persona. Le estaré eternamente agradecido por lo que hizo, mi Lord. Oh, yo solo escribí la carta. Fue mi abuelo quien lo hizo. Ya sabe lo bueno que es siempre con todos. ¿Se encuentra mejor la señora Higgins? Sí, gracias, mi Lord. Mi esposa se encuentra mucho mejor desde que se liberó de los problemas. Señor Higgins, mi abuelo sintió mucho que sus hijos tuvieran la escarlatina. ¿Se da cuenta, Higgins? Todos ustedes estaban equivocados. Lord Fauntleroy sí que me ha comprendido. Si quiere tener información fiable sobre mí y mi forma de ser, diríjase a él. Sube al carruaje, Fauntleroy. ¿Mucho a tu madre? Sí, la añoro constantemente. ¿Usted no la echa de menos? Yo no la conozco. Ya lo sé, y eso es lo que me intriga. Me dijo que no hiciera preguntas y no las haré, pero
Vas a ver a tu madre todos los días, ¿no? ¿No es suficiente? Antes no estábamos separados ni un momento. Podíamos contarnos cosas cuando queríamos. ¿No te olvidas nunca de ella? No, señor. Nunca. Tampoco le olvidaría a usted, ¿sabe? Si no viviéramos juntos, pensaría en usted. Siempre. Sí, estoy seguro de que lo harías. Mi querido señor Hobbs, no puedo esperar más para hablarle de mi abuelo. Es un error eso que decía que los condes son unos tiranos. Él no es ningún tirano. El pobre tiene la gota en sus pies y eso le hace sufrir muchísimo. Él... Él es un buen conde. Me recuerda mucho a usted. Todo el mundo le quiere. Vaya, me recuerda mucho a usted. ¿Qué te parece? Conoce a ese conde desde hace nada y a nosotros de toda la vida. No creo que me guste demasiado que ese conde le recuerde a mí. Seguro que entre todos le han influenciado. Tiene razón. Esos aristócratas son muy retorcidos. Cuando les conoces te conmueven y te tocan la fibra sensible. Pero todo lo hacen en su propio beneficio. Es una lástima que le hagan conde. ¿Qué? Habría sido muy bueno en el negocio de los comestibles. Muy bueno. ¿Sabe usted algo acerca de la vida de esos condes y sus castillos? No, no mucho. Solo que son altivos y malos. Leer su carta es casi como oírle hablar a él. Claro que no es igual. Era un chico estupendo. Seguro que a veces le gustaría volver aquí. Y a mí. ¿Le añoras? Bueno, solo un poco. ¿Dónde vives ahora? Tengo una habitación con otros dos chicos en una pensión. Los otros dos beben y se pelean, pero es barata. Ese no es un lugar adecuado para que viva un buen chico como tú. Escucha, tengo un sitio limpio y seco encima del establo. Hay una cama que puedes usar. Instálate ahí cuando quieras. No te costará nada. ¿Lo dice en serio, señor Hobbs? Pues claro que sí. ¡Yuhu! Señor Hobbs, hablando de condes, usted no es un conde, es un príncipe. No. Me pregunto si será el típico niño americano. ¿Verdad que sería interesante que tuviera las mismas cejas de todos los Dory? ¿Cuándo podremos ver a su madre? Me parece que de momento quieren tenerla escondida. Bien, Molyneux. Este es el chico. Sí, Constancia, este es el chico. Polleroy, esta es tu tía, Lady Lorne. ¿Cómo está usted, tía? Encantada, jovencito. Eres igual que tu padre. Yo le quería más que la mayoría de personas de esta tierra. Oh, ¿conocía usted a mi padre? Pues claro que sí, que le conocí. Entonces conocerá a mi madre. A ella le gustará hablar con usted de él. ¿Sabe? Yo era la única persona con quien ella podía hablar de él. Yo era muy pequeño cuando murió. Sí, Polleroy, te presento a tu tío, Sir Harry Lorridge. ¿Cómo está usted, señor? He oído que te gustan los caballos. Te confesaré, Constancia, lo que seguramente estás viendo por ti misma. Estoy a punto de convertirme en un viejo tonto por su culpa. ¿A punto? A propósito del niño, ¿qué piensa su madre de ti? No lo sé, no se lo he preguntado. Tienes que venir a vernos algún día a Lorridge Park. Hay unos cuantos cachorros de cocker en la perrera. Podrás quedarte uno. Oh, se lo agradezco muchísimo, tío. Pero seguro que Dougal se ofendería. Me quiere mucho y no quisiera herir sus sentimientos por nada del mundo. Herir sus sentimientos. Esa es buena. Herir sus sentimientos. ¿Has oído eso? Esta es la señorita Herbert Polleroy. Quiero que te hagas muy buen amigo de ella. Encantado. Igualmente. ¿Conoce a Dougal? Sabe dar la mano muy bien. Dale la mano a la señorita Herbert, Dougal. Qué gracioso. Es muy buen amigo mío. Me gusta tener muchos amigos. ¿Y a usted? Sí, también. ¿Puedo ser amiga tuya y de Dougal? Oh, sí, si usted quiere. ¿Cómo va su lumbago, Fortescue? Mejor, espero.
Gracias. Mucho mejor. Conozco al viejo Dorincourt mucho mejor que nadie desde hace más de 35 años. Y esta es la primera vez que se ha molestado para preguntarme por mi salud. Eso es extraordinario. Llega tarde. ¿Qué le ha retenido? Le pido disculpas, milord. Me he enterado de una noticia extraordinaria. ¿Noticia? ¿Cuál? ¿Qué noticia? Ahora no, si no le importa luego, milord. The young May moon is beaming love, the glow and laugh is gleaming love, how sweet a wrath from mourners grove, while the drowsy world is dreaming love. Then awake till rise of sun, my dear, the sage's grass will shun, my dear, or in watching the flight of bodies of light, he might happen to take thee for one, my dear. Bien. Sí, bien. Gracias, querida. Es una canción preciosa. Gracias, querida. Muchas gracias. Deliciosa. Encantadora. Qué voz tan dulce. ¿Le gusta la música? Sí, me gusta cuando canta usted. Dígame, Lord Fauntleroy, ¿por qué me miraba así? Porque pensaba en lo guapa que es. Oh, Fauntleroy, aprovecha ahora. Cuando sea mayor, no tendrá el valor de decirlo. Es imposible no decirlo. ¿No piensan también ustedes que es guapa? Nosotros no podemos decirlo, pero... Lord Fauntleroy siempre dice lo que piensa. Y seguro que piensa lo que dice. Pienso que usted es la mujer más guapa de las que conozco, excepto mi madre. Creo que ella es la más guapa de todo el mundo. Estoy convencida de ello. Y le voy a decir lo buena que ha sido usted conmigo. Nunca había estado antes en una fiesta así. Y me lo he pasado maravillosamente bien. Lo siento, perdone. Buenas noches, Lord Fauntleroy. Que descanse. Ha sido una fiesta encantadora. Oh, sí, ha sido maravilloso. Avisan, ¿qué es lo que pasa? Debe ser algo serio para que usted se comporte así. ¿Qué es? Es una mala noticia. Creo que la peor noticia, milord. Siento mucho tener que dársela yo. ¿Por qué mira así al muchacho? Le mira como un pájaro de mal agüero. ¿Tiene algo que ver con Fauntleroy? Milord, iré al grano. La noticia se refiere exclusivamente a él. Lo creamos o no, no es Lord Fauntleroy el que está durmiendo ante nosotros, sino solamente el hijo del capitán. El verdadero Lord Fauntleroy es el hijo de su hijo, Babies, y en estos momentos está en una pensión de Londres. ¿Qué está diciendo? ¡Está loco! ¡Es mentira! ¡Una mentira abominable! Si es mentira, es tan dolorosa como la verdad. Esta mañana ha venido a mi despacho a verme una mujer y me ha dicho que se había casado con su hijo hace 11 años. Me ha enseñado el certificado de matrimonio. El hijo nació poco después de que Babies la abandonara y ella le llevó a América. Ah, esa mujer es obviamente una impostora. Eso es un fraude. Me temo que no, milord. He visto el certificado de nacimiento. Ella es una persona muy ignorante, pero ha consultado con un abogado que la ha informado de que su hijo es, por supuesto, Lord Fauntleroy y es el legítimo heredero. Pide que se considere inmediatamente su demanda. Pienso protestar hasta el final. Desheredaré al hijo de Babies. Yo no tengo nada que ver con ellos dos. No, no puede desheredarle. No puede hacer nada para privar al único hijo de su primogénito de su herencia. Dice que esa mujer es ignorante y vulgar. Casi no sabe ni escribir su nombre. Está claro que no está educada y que es una oportunista. Y yo... yo puse objeciones a su madre. Supongo que todo es culpa mía.
Si alguien me hubiera dicho que le tomaría afecto a un niño, no le habría creído. Siempre he detestado a los niños. A los míos más que ninguno. Pero le quiero a él. Y extrañamente, él me quiere a mí. ¿Sabe, Javison? Yo no soy popular. Nunca lo he sido. Pero este niño me quiere. Nunca me ha tenido miedo. Ni el primer día. Sí, Javison. Él ocuparía mi lugar mejor que yo. Habría sido un honor para el noble. ¿Ha llamado a mi lord? Sí. Lleve a Lord Fauntleroy a su habitación. Qué lástima. Si hay una persona con clase, es ese chico. Supongo que pensarás que Molyneux se lo merece. Ese chico, creo que es el primer ser humano al que ha querido de verdad. ¿Te parece que Molyneux llevará el caso a los tribunales? No lo sé, es muy obstinado. Los tribunales son como el diablo. Entras con tu mejor traje y zapatos y sales desnudo. Dios me bendiga, Constancia. ¿Quién habría imaginado que yo sentiría lástima por ese viejo? A mí no me habría importado tener un niño como ese, Harry. Sí, habría sido una suerte para nosotros. Sí. Les voy a decir una cosa. Si el pequeño Lord pierde su título, el pueblo perderá su mejor amigo. Ah, es verdad. Y les voy a decir más. El conde se volverá loco si esto le sale mal. Está tan orgulloso del muchacho que casi cuesta creerlo sabiendo cómo era antes. Y esa nueva está claro que no es ninguna dama. Una cara dura. Eso es lo que es esa. Esa maldita fulana desvergonzada. Se está acercando el conde con el señor Havisham. Aquí hay alguien que se hace llamar Lady Fauntleroy. Quiero verla. Sígame, milord. Por aquí, milord. Adelante. El conde de Dorincourt. Encantada de conocerle, milord. Davis. Andá a darle la mano a tu abuelo. ¿Es así como piensa tratar a su nieto? Ah, no le mire así. Puede estar seguro de que es su nieto. Así es, milord. Tenemos pruebas del nacimiento del caballero. Es hijo del último Lord Fauntleroy. Permita que me presente. Joshua Snaith. Estoy a su servicio. Mi tarjeta. Ya he tenido el placer de conocer al señor Havisham antes. Lady Fauntleroy ha puesto todas las pruebas del caso en mis manos. Puedo asegurarle, milord, que son suficientes para confirmar su legitimidad ante un tribunal. Pero mi sugerencia es que no hace falta llegar a eso. Podemos arreglarlo de manera más adecuada, es decir, en términos amistosos. ¿Amistosos? ¡Ja! Si me está mirando como si estuviera sucia a mí y a su propia nuera. Ah, su hijo Baby se casó conmigo. Y menudo sinvergüenza era. Pero es el padre de mi hijo y puedo probarlo. Lady Fauntleroy, por favor. Si empieza a enfrentarse a mí, no le va a ir nada bien. Nadie le quiere por aquí y usted lo sabe. He oído hablar mucho de su altivo y asqueroso orgullo, pero no le va a quedar orgullo cuando acabe con usted. A no ser que quiera bajarse del caballo y razonar con alguien de su propia sangre. Lady Fauntleroy, ¡cállese! Le ruego. Nada me detendrá, no lo olvide. Llevaré este caso ante todos los tribunales. Haré que todos sepan quién es usted. Usted y su querido hijo Babies. Abandonarme a mí y a su propio hijo, un niño de pecho. Lo que yo he sufrido, solo Dios puede saberlo.
Y usted nos mira a mí y a mi hijo como si fuéramos escoria. Debería sentirse avergonzado. Dice que se casó con mi hijo mayor. Si se demuestra que es verdad, la ley estará de su lado. En ese caso, su hijo se convertiría en Lord Fauntleroy y usted sería compensada. Pero le advierto que el asunto será investigado hasta el fondo. Solo añadiré que no quiero saber absolutamente nada de usted ni de su hijo mientras yo viva. Cuando yo muera, desgraciadamente podrá hacer lo que le plazca. Sí, usted es exactamente la clase de persona que habría esperado que eligiera mi hijo, por desgracia. Me temo, Dorincourt, que no puede haber dos versiones. Al menos así lo veo yo. ¿Está de acuerdo? Sí, me parece que no hay otra forma de verlo. Pero eso es monstruoso. Esa mujer y ese chico son del todo inadecuados. Lo sé, pero la ley no puede tener en cuenta esas cosas. Yo simpatizo con usted más de lo que usted cree, milord. ¿Simpatizar? ¿Y de qué sirve eso? Si lo llevamos a los tribunales, ¿cree que nosotros tenemos las de perder? Me temo que sí. El certificado de nacimiento y todo lo que tenemos está claro. A usted le tocará cargar con los gastos, la mala fama y, si no me equivoco, con un resultado no muy satisfactorio. Tal vez el muchacho no resulte tan mal como usted cree. Quizá pueda hacer algo con él. ¿Con ese chico? ¿Con ese zoquete? Con el otro chico. Sí. Bien. Me parece que no tengo más elección que aceptar su consejo. Vamos, Havisham. Gracias, milord. Y a usted, señor Semple. Es el conde, señora. El mismísimo conde. Hazle pasar. La señora Errol, ¿no? Sí, soy la señora Errol. Yo soy Lord Dorincourt. El chico se parece mucho a usted. Eso dice todo el mundo, pero a mí me gusta pensar que se parece a su padre. Sí, también se parece a mi hijo. No quiere sentarse. Gracias. He venido a decirle que me merece la mejor, la más alta de todas las opiniones. Lo siento. Pero esa infame mujer y su hijo... Quizá ella se preocupe tanto por su hijo como yo por Seddy, mi amor. Su hijo es Lord Fauntleroy, no él. Sí, creo que tiene razón. Quizá usted preferiría que Seddy no fuera el conde de Dorincourt. Es algo magnífico poder ser el conde de Dorincourt, mi amor. Lo sé. Pero lo único que me importa es que Seddy llegue a ser igual que su padre. Valiente y siempre tan buena persona. Muy diferente a cómo ha sido su abuelo, ¿verdad, señora Errol? No he tenido el placer de conocer a su abuelo. Sé que mi hijo piensa que... Sé que Seddy le quiere mucho. Me querría también si supiera por qué no la recibo a usted en el castillo. No. Honestamente creo que no. Por eso no quise que lo supiera. Sí. Pocas mujeres habrían hecho lo que usted. Sí. Seddy me quiere mucho. Y yo le quiero a él. No puedo decir que haya querido antes a alguien. Pero él me gustó desde el principio. Yo soy un hombre anciano. Estaba cansado de la vida. Él me ha devuelto la alegría de vivir. Y todavía más. Todavía más. Estoy muy orgulloso de él. Me llenaba de satisfacción al pensar que...
ocuparía mi sitio como cabeza de la familia. Soy un miserable. Un miserable. Por favor, siéntese. Han sido días duros. Debe estar cansado. Necesita recuperarse. Gracias. Quizás sea porque soy un miserable. Por lo que he vivido. Yo la odiaba. Sentía celos de usted. Pero ese maldito y desgraciado asunto lo ha cambiado todo. Después de tener que ver a esa repulsiva mujer, he pensado que sería un alivio hablar con usted. Sé que soy un viejo muy obstinado y supongo que... Sé que la he tratado muy mal. En realidad he venido porque el chico la quiere mucho a usted. Y yo empiezo a querer lo que él quiere. No me odie demasiado. Por el bien del chico. Pase lo que pase, él no se quedará sin nada. Pienso ocuparme de Sadie ahora y en el futuro. Siempre. Gracias. ¿Le gusta la casa? Sí, me encanta. Una habitación alegre. ¿Puedo volver alguna vez para hablar de este asunto? Siempre que usted quiera. Gracias. Noticias, ¿verdad? Sí. Las peores. Entonces, yo ya no seré Lord Fauntleroy nunca más, ¿no es así? No. Ella me ha vencido. ¿Y el otro chico? Él será su niño ahora, ¿verdad? Como lo era yo. No. Pero tendrá que vivir en el castillo si es Lord Fauntleroy, ¿no? Ese mocoso no entrará en el castillo mientras yo viva. No lo consentiré. Entonces, seguiré siendo su niño, aunque ya no pueda ser conde. Igual que era antes. Mi niño. Sí, tú serás mi niño mientras yo viva. Y por Júpiter, a veces pienso que eres el único niño que he tenido. Pues... no me importa nada que no pueda ser conde. Yo pensaba que solamente podía ser su niño el que fuera a ser conde. Y que yo ya no podía. Nunca te quitará nada de lo que yo pueda darte, pequeño. Pase lo que pase, tendrás todo lo que yo pueda darte. Todo. ¿Y mi madre? ¿Podrán quitarle a ella la casa ahora? No. No podrán quitarle nada. A ninguno de los dos, cariño. Vamos, 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 vamos. Ya deberías estar dormido. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, hijo. La prensa,
El anciano se encuentra recluido en su castillo y hasta el momento se ha negado a comunicarse con su legítimo heredero. Ya. Eso ya lo sabemos. Llevan una semana publicando lo mismo. ¿Hay algo de nuevo sobre Sedi? Sí. Aquí dice... Las perspectivas no parecen muy buenas para el falso pretendiente Sedi Errol, de Brooklyn. Maldita sea. A ver. Al final han conseguido que el pequeño no pueda ser conde. Pensaba que estaba usted en contra. Sí, lo estoy. Pero no me gusta que le quiten al pobre chico lo que le pertenece. ¿Qué será de él ahora? Yo solo sé que él lo ha hecho todo por mí. Siempre puede volver y quedarse con la mitad de mi negocio. Bueno, te diré, Dick, que siempre había tenido la idea de que Sedi trabajara conmigo. Será un buen vendedor de comestibles. La nueva Lady Fauntleroy era anteriormente actriz. Se dice que ha trabajado en Nueva York y Londres. Continúa en la página 5. Hay un retrato suyo. ¡Cielo santo! ¿Qué pasa? Mire esto. Es ella. ¿Ella? Esta no es una aristócrata. La conozco tan bien como a usted. Es Mina, la mujer de Ben. ¿Tu hermano? Sí. ¿Significa que todo esto es un camelo? Seguro que sí. Pues sí, me muera. Estuvo casada antes, pero nunca oí que tuviera otro hijo aparte del de Ben. ¿Te refieres a ese que Ben fue a buscar a Chicago? Sí. Quizá tuviera otro hijo. Puede que sí, pero puede que no. Ah, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, debemos hacer algo. Tendríamos que asesorarnos. Ojalá conociera a Alderman Murphy. Yo conozco a Alderman Murphy. ¿De veras? Sí, ven, vayamos ahora mismo. Esos condes siempre han tenido algo en contra de los americanos desde la Revolución. Esta casa es un agujero. Estoy harta de ella. Encerrada aquí, día tras día, sin nadie con quien poder hablar. Es usted muy halagadora. No pretendía serlo. Y agradecida. Usted recibe su dinero. Los negocios exigen sacrificios. Ya estoy harta de negocios. Quiero divertirme. ¿Por qué no se va unos días a Londres? ¿A Londres? No, ni hablar de irme. Nada le gustaría más a ese viejo demonio del castillo que verme desaparecer. No, me quedaré aquí, en esta podrida taberna de pueblo. Seguro que en sus mejores tiempos ha vivido en sitios peores. No es asunto suyo. Será mejor que cierre la boca si no quiere que le despida. Yo no lo haría. ¿Qué quiere decir? Justo lo que he dicho. Que yo de usted no lo haría, Mina. Para usted soy Lady Fauntleroy. Ja, ja. ¡Adelante! ¡Oh, si es Lord Dorincourt! Es un placer, un verdadero placer, desde luego. ¿No quiere ser...? Hola, Mina. Vaya, hola, Dick. Hola, Ben. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿La conoce? ¿Cómo no va a conocerme si ha sido mi segundo marido? ¿Dónde está el niño? ¿Qué niño? Ya sabes qué niño, nuestro hijo Tom. Oh, Ben, no lo sabes. Te habrás enterado. Alguien tiene que habértelo dicho. ¿Decirme qué? Fue una neumonía. El pobre se murió en solo 3 días. Fue muy triste. Quería escribirte, pero no sabía dónde estabas. Sí, eso es verdad. ¿Quién es el niño que está contigo? Eso no es asunto tuyo, Ben. ¿Puedo verle? No, no puedes. Demuéstranos, si puede, que ese chico no es hijo de Ben. Oh, hola, Dick. Así me muera. ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Cállate! Sois un par de sucios. Venir aquí para espiarme solo para perjudicarme. Osaré pagar todo lo que me habéis hecho. ¡Sois! ¡Cállese! Ven aquí, Tom. No sabía nada de esto, milord, se lo aseguro. ¿Tampoco sobre el asunto del certificado de nacimiento falso? Pero les juro que yo... No, déjelo, Harrison. Creo que por hoy ya he visto demasiado. Cuanto antes salgan del país, mucho mejor. Vamos, Harrison. Lamentarán esto, ya verán. Es una falsa acusación, un robo.
El conde de Dorincourt solicita el placer de la compañía del señor Silas Hobbs el día 11 de mayo a las 8 de la noche en el castillo de Dorincourt, en ocasión del 10º cumpleaños de su nieto, Lord Fauntleroy. Y Seddy. Esto debe de ser una especie de museo, ¿verdad, milord? No exactamente un museo, señor Hobbs. Son retratos de mis ancestros. ¿Sus ancestros? ¿Todos? Así me muera. Su abuelo. Vaya familia tenía. ¿Los crió a todos? Quería decir que eran miembros distinguidos de mi familia de diferentes épocas. ¿Sabe, conde? Yo tenía una opinión bastante pobre sobre la aristocracia. Pero he cambiado. Usted, por ejemplo, es un hombre bueno a pesar de ser conde. Se lo agradezco mucho. Mal genio, ¿verdad? Sí, a causa de eso tengo yo la gota, señor Hobbs. Oh. Y eran todos condes. Y Seddy también va a serlo. Y todo esto será suyo. Y seguro que será digno de ellos, señor Hobbs. Oh, claro que sí. Todos condes. ¿Sabe? Creo que no me importaría serlo a mí también. ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Muchas gracias. Es un día maravilloso. Siempre me han gustado los cumpleaños. Pero ninguno tanto como este, y eso es gracias a ustedes. Mi abuelo desea que todos sean muy felices y estén bien aquí. Y yo también lo voy a desear cuando crezca. Creo que eso es todo porque no soy muy bueno haciendo discursos. Pero debo decirles que les estoy muy agradecido por haber venido hoy. Ha sido estupendo, muchacho. ¿No es un encanto? No me extrañaría que algún día le eligieran rey. No sabía que el pequeño hablara tan bien. Hace mejores discursos que Alderman Murphy. Por Júpiter. Oh, así me muera. Y tengo otro regalo de cumpleaños. ¿Otro? ¿Con todo lo que me has regalado esta mañana? Sí, el mejor. Oh, querida. Oh, querida. Oh, querida, deseaba tanto que vinieras. No puedes saber cuánto lo deseaba. ¿De veras, cariño? Fauntleroy, tu madre viene a vivir con nosotros. ¿A vivir con nosotros? ¿Con nosotros para siempre? Seguro que eso es lo que quiere. Siempre lo hemos querido, pero no nos dábamos cuenta exactamente. Bien, señor Hobbs. Me alegro de tenerle aquí con nosotros. No quiero ni oír hablar de que usted vuelve a América. No para vivir allí, no para vivir allí. América es un buen país para los jóvenes y emprendedores. Pero tiene un defecto, que no hay viejas tías con título ni ningún conde.